En esta habitación comienza Federación 77, Federation 77, o como se diga en ucraniano, porque los únicos idiomas son el inglés y el ucraniano. No hay muchas opciones, como ves, como veis, densidad de píxeles, niveles de música, de diálogos, bueno. Y modos de juego, tenemos una galería de tiro, modo arcade, modo adrenalina. Y dos escenarios, el Coliseo y el cementerio. Vamos al Coliseo. Es un juego de oleadas. Somos un robot. Estamos, pues, en una especie de Unión Soviética futurista o distópica. Podemos coger las armas a distancia. Las armas, cuando se gastan la munición, pues desaparecen. Y hay que coger otras armas, como por ejemplo este hacha. Esta ya no me sirve, con lo cual a este me lo cargo con el hacha. Con el botón B paramos el tiempo. Podemos coger botellas de vodka, cigarrillos de la risa y otros objetos para power-ups. También puedo hacer un dash para acercarme a ello rápidamente o esquivar. Hay colisiones entre las armas. Se me acaba de romper el hacha. Las puedes lanzar. Coger las suyas al vuelo. Voy a parar el tiempo un poco. Para acá. ¿Les puedo robar el arma? No. También les puedes dar puñetazos. Tirar ladrillos a la cabeza. A ver dónde están. Bueno, si les acierto, claro. Toma. Una navajita. Con los enemigos no hay colisiones. Toma. Cojo tu arma. Y a por ti. Uy, mira lo que feo es. Y eso es todo lo que os voy a enseñar de este escenario. Vamos a otro. Volvemos a la base. Y ahora escogeremos. Volvemos a la habitación. Escogemos el cementerio. Para que veáis el otro escenario. Un escenario también futurista, donde las lápidas tienen códigos QR. Estética, pues, tipo cómic. Colores muy saturados. Colores ácidos. Música trepidante, que por cierto podemos cambiar. Aquí en la mano tengo un casete o la podemos parar. A ver, que me van a matar por enseñaros las opciones. Si le tiro un ladrillazo, uy. A ver, bueno, un puñetazo le doy. Me han matado por enseñaros lo de la música. Y volvemos a la habitación, que podemos explorar. Tenemos este robot que nos soltará alguna broma. Tenemos distintas habitaciones. En esta, por ejemplo, nos podemos fumar un cigarrillo de la risa. Un baño, una bañera un poco sucia. Aquí no sé si lo veréis, aquí hay uno con un muy mal aspecto que acaba de vomitar. Y si nos metemos en el ascensor, pues iríamos al tutorial. Pero eso ya lo veréis vosotros mismos. Federación 77, ya disponible en Steam. Juego de un estudio ucraniano. Y me quedo aquí yo escuchando música. ¡Hasta otra!